En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy seria, vamos a hablar de un asunto muy serio, como es la posibilidad, hecha literatura, de bromear con la muerte. Me refiero a uno de los poemas incluidos en las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos, que escribe Lope de Vega dedicándoselo a una actriz de teatro que murió precisamente representando una obra de teatro, que murió en escena. Este poemario, Las Rimas Humanas y Divinas, de Tomé de Burguillos, es un poemario realmente lúdico, crítico, paródico, cómico, donde se disuelven muchas de las cosas serias a las que la tradición literaria anterior a Lope de Vega había tratado con mucho rigor y con mucha seriedad. Es decir, que lo que aquí nos encontramos es una interpretación barroca, es decir, quebrada, contrastada, dialéctica y en muchos aspectos paródica de tradiciones literarias anteriores. En estas tradiciones literarias anteriores figura naturalmente la elegía, la literatura, digamos, propia del epitafio. Aquí lo que nos encontramos no es tanto con un soneto que sea un epitafio a la muerte de un ser querido, porque no se está lamentando elegíacamente la muerte de un ser querido, sino que simplemente se está glosando en términos propios de un epitafio la muerte de una persona conocida, al menos en la literatura. Otra cuestión es que en la vida real Lope de Vega hubiera tenido un conocimiento de esta persona que va más allá de lo estrictamente profesional. Tratándose de Lope de Vega y tratándose de una actriz de teatro, pues cabe suponer lo que cabe suponer entre un hombre y una mujer. Normalmente, al menos en el siglo de oro, en la posmodernidad ya no se sabe. Lo cierto es que de una manera o de la otra, Lope de Vega dedica este soneto en términos de un epitafio más que de una elegía a la muerte de esta actriz de teatro. Y vamos a ver que en este soneto lo que hay es realmente un tratamiento un tanto lúdico de la muerte, siempre respetuoso, por supuesto, no hay parodia, no hay burla ante la muerte, pero es un tratamiento muy impermeable ante las experiencias más negativas de lo que puede ser la pérdida de un ser humano. Insisto que aquí no hay una tonalidad elegíaca, sino que hay una tonalidad propia del epitafio. No se está lamentando la muerte de un ser querido, no estamos ante la tonalidad de las coplas de Pie Quebrado de Jorge Manrique a la muerte de su padre, no estamos ante la elegía romántica, sino que estamos simplemente ante la tonalidad de un epitafio. Es un epitafio en forma de soneto, es un soneto conteniendo, es el contenido de un epitafio, que dice así, lo vamos a leer y no vamos a hacer más indicaciones antes de la lectura, salvo una que me parece enormemente importante. Y es la siguiente, la literatura es realmente el lugar en el que está la filosofía de un idioma. La literatura es el lugar en el que reside, es el lugar en el que está, diríamos. No diré que la literatura es la filosofía de un idioma, porque esto podría decirse incluso en inglés. Y el inglés no es una lengua que pueda expresar, como expresa el español, la precisión semántica, filosófica, de muchos aspectos. Por lo tanto, hay que advertir que en la literatura está la filosofía de una lengua, está la filosofía de un idioma. Y en una antología de sonetos, en una colección de obras poéticas, particularmente de sonetos, como es las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Burguillos, se resume, se sintetiza y se relaciona racionalmente todo lo relativo a la filosofía española del siglo de oro, desde las consideraciones más escolásticas hasta las ideas objetivadas formalmente en unos materiales literarios que hacen precisamente de la literatura el almacén, el repositorio más importante, la recopilación más sobresaliente de las ideas y de los procedimientos filosóficos propios de lo que fue la España del siglo de oro. Es decir, es una relación racional de ideas objetivadas formalmente en materiales literarios. Por eso digo que en la literatura está la filosofía de una lengua, la filosofía de un idioma. Las lenguas que no tienen filosofía son lenguas que tampoco tienen literatura. Nótese que las lenguas que no tienen literatura son lenguas que no tienen filosofía. Incluso en Grecia la literatura fue muy anterior a la filosofía. Primero nació la literatura y después llegó la filosofía. El poema dice así, y tengas en cuenta cuando se lea el poema o cuando se escuche el poema
que Lope de Vega mantuvo siempre una estrecha relación con las actrices de teatro, y el que me quiera entender ya me entenderá sobradamente. Lope de Vega era un hombre que no necesitaba ser seductor porque ya lo era, de por sí, es decir, no necesitaba hacer ningún esfuerzo para seducir. Lope de Vega en realidad no sabía escribir novelas como Cervantes, pero sabía hacer promesas sin pronunciar una palabra y sabía seducir con las promesas que hacía sin comprometerse. Es decir, era realmente, si alguna vez existió un Don Juan, ese era Lope de Vega, indudablemente, porque, insisto, sabía hacer promesas sin pronunciar una palabra. Y desde luego, promesas que seducían sin comprometerle. Y esto, pues probablemente María de Riquelme y Micaela de Luján y Jerónima de Burgos y Elena Osorio, por no mencionar a Marta de Nevares, que no tenía que ver con el mundo de las actrices, sino a las anteriores, sobre todo a María de Riquelme, que es probablemente la mujer que en carne y hueso está detrás de este soneto, de este poema, dado que ella murió en escena, murió representando una obra de teatro dentro de la... murió representando una obra de teatro, no sabemos exactamente cuál, pero era una obra de teatro que formaba parte de un repertorio dentro del cual estaba incluido El castigo sin venganza. Y murió un 6 de agosto de 1634 en Barcelona en una gira teatral. Murió en escena, murió representando un papel. De manera que este poema debe leerse teniendo en cuenta esto, ¿eh? Teniendo en cuenta el potencial seductor de Lope de Vega. Insisto, Lope de Vega era un hombre que sabía hacer promesas sin pronunciar una palabra, promesas que seducían sin comprometerle, que tuvo una estrechísima relación con todo tipo de actrices de teatro y que dedica este poema, este soneto epitafio, a una actriz que murió en escena representando un papel. Murió como Aquiles, en plena juventud. Y el poema dice así, vamos a leerlo porque este no me lo sé de memoria. Dice: a la muerte de una dama representanta única. Yacen en este mármol la blandura, la tierna voz, la enamorada ira, que visitó de verdades la mentira en toda acción de personal figura. La grave del coturno compostura, que ya de celos, ya de amor suspira, y con donaire que imitando admira, del tosco traje la inocencia pura. Fingió toda figura de tal suerte, que muriéndose apenas fue creída en los ingoltos de su trance fuerte, porque como también fingió en la vida, lo mismo imaginaron en la muerte, porque aun la muerte pareció fingida. Bien, en este poema, que mantiene un tono de seriedad de principio a fin, pero que sin embargo semánticamente adquiere unas implicaciones cómicas que resultan indisimulables, lo que se está planteando es cómo esta mujer, que probablemente era una de las enamoradas de Lope de Vega, porque Lope de Vega no dedica un soneto a cualquiera, fallece en una representación teatral. No en unos ensayos, sino en una representación teatral. Y hasta cierto punto esta señora, esta actriz, era tan valiosa que su muerte verdadera, su muerte real, se identificó incluso como el logro de las posibilidades representativas e imitativas que tenía esta persona. Se mantiene el anonimato de su identidad, es decir, a la muerte de una dama que probablemente fue María de Riquelme. Como he dicho, María de Riquelme murió un 6 de agosto de 1634 en Barcelona, representando una serie de obras teatrales dentro de las cuales, en cuyo repertorio se encontraba El castigo sin venganza. Esta elegía lúdica, este soneto fúnebre, este epitafio, comienza con un verso realmente intraducible en otra lengua. Es decir, yacen en este mármol la blandura. Bueno, a todo el mundo llamará la atención, naturalmente, ese contraste oximorónico y barroco, el mármol y la blandura. Yacen en este mármol la blandura. Es decir, en la lápida yace el cuerpo delicado, frágil, femenino de esa actriz.
Y a partir de aquí comienzan una serie de endecasílabos de estructura sáfica, con acentos en segunda, en cuarta, en octava y en décima sílabas métricas. Exclusivamente en segunda, en cuarta, en octava y en décima sílabas métricas. Claro, el endecasílabo de configuración sáfica, con acentos en segunda y en cuarta, que en este caso se remata en su segunda parte con una estructura métrica exactamente simétrica, con una métrica exactamente simétrica, es decir, si dividimos el endecasílabo en lo que es un verso de 11 sílabas métricas, nos encontramos con que tiene en las sílabas centrales 3 átonas y luego en cada parte, tanto al comienzo como al final, la primera débil y la segunda fuerte, la tercera débil y la cuarta fuerte. Y lo mismo en su parte final, si empezamos a contar desde atrás. Es decir, que sería, si se me permite la expresión, un endecasílabo capicúa, sáfico capicúa. Es decir, la tierna voz, la enamorada ira. Tienen los acentos en segunda, en cuarta, en octava y en décima. Este tipo de verso es el que con mayor frecuencia se reproduce a lo largo del soneto. Del tosco traje, la inocencia pura. Es decir, es un verso de un equilibrio perfecto. De un equilibrio perfecto y que remite inevitablemente, aunque sea esto una aseveración psicologista, remite inevitablemente a un ritmo fúnebre, a un ritmo de equilibrio fúnebre, porque se trataría casi, diríamos, de dos versos de arte menor separados por una pausa átona que indudablemente hacen pensar en la estructura del pie quebrado. De las coplas de Manrique a la muerte de su padre. Yacen en este mármol la blandura, la tierna voz, la enamorada ira. Todo el soneto se compone de estructuras paradójicas, oximorónicas, antitéticas y quiasmáticas. Es decir, la tierna voz, la enamorada ira, con un valor de hipálaje, dado que unas palabras proyectan su contenido semántico sobre las otras. La tierna voz, la enamorada ira. Indudablemente, la ternura remite a lo enamorado, aunque pueda afectar a la voz, y la ira contrasta con la ternura, que tampoco casa muy bien con el amor. Pero, evidentemente, desde una perspectiva barroca, no hay amor que no atraviese por las experiencias de la ira. Y cualquier persona que haya vivido mínimamente, sabe que, por decirlo en una palabra, no es posible llegar a la madurez sin haber conocido, sin haberse enfrentado directamente a la enamorada ira. Esto, como diría Lope, el que lo probó lo sabe. O sea, esto no se puede explicar. Es como aquel listo que cuando yo dije en cierta ocasión que los problemas sexuales habían comenzado con el protestantismo, me preguntó qué entendía yo por problemas sexuales. Claro, yo lo que le respondí fue, pregúntaselo a tu pareja. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, la tierna voz, la enamorada ira. Evidentemente, cualquier tipo de relación amorosa en un determinado momento atraviesa por la ira, por las causas y por las consecuencias que sean. Esto no es una cuestión que podamos explicar, esto forma parte de la vida. A la literatura hay que llegar vivido. Hay que llegar vivido y hay que llegar leído. Es decir, la literatura no proporciona conocimientos, sino que los exige. La literatura no proporciona vivencias, sino que las exige. Es decir, la literatura no te va a enseñar nada acerca de la vida. Todo lo contrario. Es decir, para entender la literatura tienes que haber vivido antes. Es decir, no te puedes enfrentar a la literatura a partir de una vida vacía. Es decir, quien no haya vivido una experiencia o muchas experiencias amorosas no puede entender la poesía del siglo de oro. Es decir, por esa razón a mí siempre me hizo muchísima gracia que la experiencia mística la explicaran curas, ¿no? Cuando la experiencia mística precisamente se basa en referentes de amor absolutamente carnal y material. Entonces no deja de tener gracia que alguien que mantenga su virginidad, al menos teóricamente, me explique a mí lo que es la poesía de San Juan de la Cruz. Claro, eso tiene una gracia impresionante. Es una gracia, pero realmente impresionante, ¿no? Eso es como si un delincuente es ministro de justicia. Exactamente lo mismo, ¿no? O como si una prostituta da clases de catecismo y explica lo que es la virginidad. O sea, es la inversión completa, ¿no?
La tierna voz, la enamorada ira, un endecasílabo de estructura sáfica, completamente simétrico en sus partes, que remite, por supuesto, a los contrastes absolutamente barrocos, quiasmáticos, oximorónicos, paradigmáticos, que caracterizan la realidad de la vida humana. Porque si algo expone, sobre todo, la poesía barroca, es la vida humana desnuda de sus ilusiones renacentistas y con una cita absolutamente cruda con lo que es la realidad. Y en la realidad, naturalmente, el amor siempre tiene una experiencia con la ira. La tierna voz, la enamorada ira. Que vistió de verdad es la mentira. Este verso es enormemente revelador desde cualquier punto de vista que se considere. Que vistió de verdad es la mentira. Naturalmente estamos en un contexto teatral. Estamos en el contexto de una representación teatral. Estamos hablando, está hablando el poeta, de una actriz de teatro. De alguien que profesionalmente dedica su actividad vital, laboral, profesional, a representar acciones que no tienen valor operatorio, es decir, que son ficticias, ante un público que está presente. Insisto en que el teatro representa, el teatro es literatura representada, es decir, es ficción representada. El teatro es la representación de una ficción. No voy a recordar aquí, que con frecuencia lo hago, la anécdota de aquel infeliz que consideraba que en el teatro los actos que se representaban tenían valor operatorio. Claro, si los actos que se representan en el teatro tienen valor operatorio, como he dicho con frecuencia, cada vez que se representa el alcalde de Zalamea, pues Pedro Crespo tiene que matar operatoriamente al capitán que ha llevado a cabo la violación de su hija. Y por supuesto, pues habría que violar a una mujer en cada representación teatral del alcalde de Zalamea, ¿no? O sea, ese es el nivel intelectual que tiene alguna gente para entender lo que es la ficción en el teatro. Es decir, si las acciones que tienen lugar en la representación escénica sobre el tablado tuvieran valor operatorio, pues habría una violación y una ejecución en Garroteville cada vez que se representara una obra como el alcalde de Zalamea. Precisamente como esas representaciones no tienen valor operatorio, sino que son ficticias, pues evidentemente un mismo actor puede ser ejecutado teatralmente en varias ocasiones. Claro, ese es el nivel que tienen en la cabeza a algunas ilustres mentes que andan por ahí sueltas. Que vistió de verdad es la mentira. Que vistió de verdad es la mentira. Este tercer endecasílabo, utiliza dos términos fundamentales, que son la verdad y la mentira. Estos términos fueron los términos que desde Aristóteles hasta hoy, junio de 2020, han interpretado para casi todo el mundo lo que es la ficción literaria. Se considera que la ficción es una mentira y que la realidad es una verdad. Y al hacer esta afirmación se considera que la ficción y la mentira no se cruzan, no están mezcladas, porque el poeta miente, el novelista miente, el dramaturgo miente y el historiador dice la verdad, el científico dice la verdad, el filósofo dice la verdad. De tal manera que por un lado discurre la verdad en las manos de la filosofía, de la ciencia o de la historia, y por otro lado discurre la mentira en las manos del poeta, del dramaturgo o del novelista. Es decir, que la literatura miente y todo lo demás dice la verdad. De tal manera que cuando circulamos por el mundo de la literatura, circulamos por el mundo de la mentira, y cuando salimos de la literatura, circulamos por la verdad. Esto evidentemente es de un simplismo que nadie puede aceptar, salvo que sea un aristotélico extemporáneo y anacrónico. Pero lo que ocurre es que las categorías aristotélicas extemporáneamente y anacrónicamente siguen vigentes a la hora de enfrentarse a la literatura en muchísimos aspectos, y solamente siguen vigentes porque son más cómodas de seguir que la posibilidad de plantear originalmente, desde criterios originales, otras alternativas. El criterio que exige distinguir la verdad y la mentira es el denominado criterio de verosimilitud, en virtud del cual el arte crea una mentira que es verosímil porque se parece a la verdad, porque es una apariencia de verdad. Todo lo que tiene que ver con los criterios de apariencia, con el criterio de verosimilitud, con el criterio de semejanza, con el criterio de mímesis, todo eso es un desarrollo con variantes del tema aristotélico. Es el tema aristotélico con variantes. Hay que superar la perspectiva aristotélica. Por esta razón, nosotros en la Crítica de la Razón Literaria hemos planteado que se sustituya el término de verosimilitud por el concepto de operatoriedad. Porque el
fundamento de la ficción no es la verosimilitud, sino la operatoriedad. Es ficticia aquella realidad que carece de operatoriedad. Es decir, no se ejecuta operatoriamente al violador de la hija de Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea, sino que se le ejecuta ficcionalmente, es decir, no de manera operatoria, no se le retuerce el cuello en el garrote vil, sino que se simula simplemente. Pero no es una apariencia de muerte, no es una apariencia de nada, es la muerte teatral, no es una apariencia teatral de muerte, es la muerte teatral, es decir, la muerte ficticia, la ejecución ficticia, pero no operatoria, porque entonces tendríamos que ir a la cárcel todos, incluso al ser testigos de esto y no denunciarlo después, como público espectador. Pero nótese que se opone la verdad a la mentira, insisto, como si hubiera una línea divisoria radical entre la mentira poética, la mentira teatral por una parte, y la verdad no literaria, la verdad no teatral por otra. Esto es una ilusión óptica, es una ilusión, es una alucinación cerebral. O sea, no tiene realmente ningún fundamento. Esto es una, insisto, esto es un espejismo teórico-literario, es un espejismo que no tiene ningún fundamento en la realidad. Es decir, podemos decir que vistió de verdad es la mentira, la mentira, podemos decir eso, que vistió de verdad es la mentira para expresar que se trataba de una actriz de teatro que lo que estaba haciendo era representar un papel, es decir, fingir una operatoriedad donde en realidad no hay esa operatoriedad, porque esa operatoriedad es una ficción, no otra cosa. Pero nótese cómo Lope de Vega se sitúa en una perspectiva claramente aristotélica, es decir, una perspectiva claramente aristotélica. El término de verosimilitud debería haber desaparecido en el siglo XVIII cuando desaparece la teoría poética de Aristóteles, la teoría de la mímesis, en principio de la cual, según la cual se considera que el arte es una imitación de la naturaleza y que en esta imitación el arte lo que hace es reproducir verosímilmente, imitar verosímilmente, mimetizar verosímilmente, reproducir la realidad como si el arte fuera una apariencia que puede ser verdadera o falsa, esta apariencia, y nada más. Pero claro, esta es una concepción completamente aristotélica, es decir, identificar el arte como una apariencia que pueda ser verdadera o falsa es ratificar la perspectiva aristotélica, y la perspectiva aristotélica en el arte actualmente es absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista, porque el arte no es una apariencia de nada. Esto es una consecuencia de la teoría de la mímesis que dejó de funcionar en el siglo XVIII porque no se puede sostener esto desde ningún punto de vista. Es decir, el arte no es una apariencia de nada. El arte es una ficción de una operatoriedad. Es la ficción de una operatoriedad. No es apariencia absolutamente de nada. Es el fingimiento de una operatoriedad que no existe. Es decir, es el simulacro de una operatoriedad. No es el simulacro de cualquier cosa, sino que es el simulacro de una operatoriedad, no es ninguna apariencia falsa, ni es ninguna apariencia verdadera, esto no tiene nada que ver con el arte. El arte es una ficción que carece de existencia operatoria, no hay más que esto, no hay más. Y el que no lo quiera entender, pues que siga con Aristóteles. Pero Aristóteles no es nuestro colega desde hace más de 25 siglos. Ahora bien, si alguien... Y no faltaba una chiflada que me dijo en cierta ocasión que a ella le gustaría mucho ser colega de Aristóteles. Bueno, a usted le puede gustar ser una cacatúa, yo no tengo ningún inconveniente con los gustos de la gente. O sea, a mí los gustos de la gente me la sudan completamente, como la gente misma, eso es un problema. Yo expongo mis ideas, las ideas que la gente tenga es algo que a mí no me importa, en absoluto. Tus ideas no me importan, eso es la premisa fundamental de todo acto de habla que proceda de mí. En toda acción de personal figura, que vistió de verdad es la mentira, en toda acción de personal figura, es decir, en toda acción representada por un personaje, en toda acción encarnada en un personaje representado por ella. Es decir, el primer cuarteto es realmente impecable. Yacen en este mármol la blandura, la tierna voz, la enamorada ira, que vistió de verdad es la mentira en toda acción de personal figura. Es decir, el cuerpo delicado de una mujer indudablemente bella, hermosa, llena de cualidades profesionales superlativamente. Era una representanta única. El término representanta en el siglo de oro funcionaba como un sustantivo que designaba una actriz de teatro. Naturalmente tenía el valor de adjetivo, pero no diría representante única.
porque no tiene el valor de un participio activo. Esta es una cuestión que la mayor parte de la gente ignora, pero da igual, porque vivimos en un mundo de seres humanos fracasados, y una de las características del ser humano fracasado es que se burla del conocimiento y su elemento, su hábitat, es la ignorancia. La característica de los seres humanos fracasados es la de burlarse del conocimiento, porque saben que aunque dispongan de conocimiento, ese conocimiento no les va a servir para nada, porque cuando el conocimiento no te libera del fracaso, cuando el conocimiento no te permite superar el fracaso, es porque ya estás condenado de nacimiento. Y esto es lo que le sucede a la mayor parte de nuestros contemporáneos. La sociedad actual, la sociedad en la que vivimos, es una sociedad que ya antes de nacer te condena al fracaso. No tienes escapatoria ni salida posible. Trabajarás hasta la muerte porque no tendrás jubilación, vivirás en unas condiciones que económicamente son peor que las condiciones que conocieron tus padres, es decir, hay una degradación económica generacional, y en este contexto de fracaso absoluto y de conciencia de fracaso, una de las características fundamentales es la gratuidad del conocimiento. Hoy día hay conocimiento, yo mismo estoy transmitiéndolos a ustedes un conocimiento de forma completamente gratuita, simplemente porque me sobra la salud, me sobran las energías y las invierto en esto. A mí nadie me paga un duro por darles a ustedes gratuitamente una clase explicándoles el contenido, el sentido y la interpretación de un soneto de Lope de Vega del Siglo de Oro a propósito del pensamiento y de la literatura hispánicos. Pero cuando la gente se burla del conocimiento es porque, en efecto, ya vive en una sociedad completamente degradada, completamente fracasada. Y la característica del fracasado es precisamente esta, la de no superar las condiciones de vida en las que se encuentra. De tal forma y manera que todo lo que supone hacer algo útil por preservarse o por mejorar las condiciones actuales está ya de antemano, está absolutamente condenado al fracaso. De tal forma y manera que se vive dentro de un conocimiento inútil y, por supuesto, dentro de un tercer mundo semántico. Pero estas son las características propias de una sociedad cuyos individuos son unos fracasados y no saben qué hacer con el conocimiento, ¿no? Esto nada tiene que ver realmente con los protagonistas de esta poesía de Lope. Pero a lo que vamos, yo decía esto por el término del participio activo, ¿no? Entonces, insisto, por resumir, en una sociedad donde los seres humanos están condenados a fracasar y lo saben, es una sociedad conscientemente de fracasados porque no pueden hacer nada de su vida, ni siquiera adquiriendo conocimientos, porque el conocimiento no te permitirá una vida mejor, sino que simplemente te hará sabedor de la vida miserable que vas a llevar. Pues a la gente le da igual saber lo que es un participio activo o ignorar lo que es un participio activo. Pero para los que podemos permitirnos el lujo de disponer de un conocimiento y de regalar nuestros conocimientos gratuitamente al prójimo que los quiera valorar o que los quiera aceptar, diremos lo siguiente. El participio activo no admite género, no admite morfema de género. Quiero decir que cuando alguien escribe una carta o una instancia dirigida a un determinado organismo y termina don fulanito o don fulanita de tal con DNI y domicilio en tal, expone que, y expone lo que tenga que exponer, por lo que solicita, y solicita lo que tenga que solicitar, firma el solicitante, o la solicitante, pero no firma la solicitanta. De la misma manera que el señor presidente o la señora presidente, pero no se dice la señora presidenta, porque decir la señora presidenta es, aunque quien lo diga no lo sepa, una denominación despectiva hacia la mujer que ostenta el cargo de presidente. No han leído La Regenta, porque si leyeran La Regenta sabrían que La Regenta es una denominación despectiva a la mujer del regente. La denominación es la regente, si es que hubiera seguido manteniéndose desde el ejercicio de la función pública este cargo. Pero no hay presidenta. Esto no lo admite la lengua española, a menos que, bueno, pues por imperativo legal
naturalmente, porque no por imperativo racional. A veces la ley permite lo que el buen gusto proscribe, como diría Mariano José de Larra. Pero el título de la novela, La regenta, es una apelación despectiva a Ana Ozores de Quintanar por estar casada precisamente con Víctor Quintanar, que era el regente de la audiencia. Lo correcto sería decir la regente o el regente. Se dice de la reina, se dice que la reina es regente, la reina regente, pero no se dice la reina regenta. Eso suena fatal completamente, eso es una parodia. Pero en este caso, la representanta funcionaba como un adjetivo que admitía morfema de género. El representante, no el representanto, sino el representante y la representanta. Es decir, aunque probablemente en este soneto, hoy día, esta denominación se percibe también en un tono lúdico, acorde con toda la tonalidad propia de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Pero, insisto, no se dice la presidenta, porque eso es despectivo, de la misma manera que no se dice la regenta, a menos que estemos apelando de manera despectiva a la mujer del regente, como era el caso de Ana Ozores de Quintanar en la novela homónima, en la novela que lleva su nombre. De la misma manera que no firmamos una instancia, una mujer no firma una instancia y dice la solicitanta, dice la solicitante, la persona que solicita, la mujer que solicita esto. Y de la misma manera que alguien va al psiquiatra, no va al psiquiatro, o un hombre que ejerce el periodismo no es un periodista, o alguien que conduce un taxi y tiene genitales y hormonas masculinos no se llama taxista, no dice vamos a llamar al taxista, ¿no? Pero bueno, allá cada cual que haga lo que quiera, como si quiere ser una cacatúa colega de Aristóteles, eso no es mi problema. Vamos al segundo cuarteto. El segundo cuarteto dice así. El segundo cuarteto, ya lo adelanto, se refiere a la tragedia y a la comedia desde el punto de vista de la representación del arte escénico. La grave del coturno compostura, que ya de celos, ya de amor suspira, y con donaire que imitando admira el tosco traje, la inocencia pura. De nuevo, el último verso de este segundo cuarteto tiene una estructura sáfica, con acento en segunda, cuarta, octava y décima sílabas métricas, dejando átonas todas las demás. El tosco traje, la inocencia pura, del mismo modo que la tierna voz, la enamorada ira. Los dos primeros versos del cuarteto remiten a la tragedia. La grave del coturno con postura, con el hiperbatón que nos exigiría decir la compostura grave del coturno. El coturno, como todo el mundo sabe, era el calzado de corcho muy alto, de suela y tacones altísimos, que portaban los actores representantes de tragedias, para darles una mayor altura y una mayor dignidad respecto a otros personajes. Que ya de celos, que ya de amor suspira, evidentemente el amor, los celos, la tierna voz, la enamorada ira van a estar presentes constantemente en cualquier tipo de relación. Y con donaire que imitando admira, aquí ya pasamos al donaire de lo cómico, de la farsa, de la comedia, frente a la tragedia, frente al coturno trágico, del tosco traje, la inocencia pura. El tosco traje remite a la indumentaria de los protagonistas de la comedia, que eran de clase baja. Los protagonistas de la comedia no tenían que ser de clase baja, no podían ser nobles ni aristócratas. Y, por supuesto, la inocencia pura, que es un hipalaje que remite naturalmente a la fallecida, probablemente María de Riquelme. Probablemente María de Riquelme. Haría esa referencia extraliteraria, esa referencia extralingüística. La grave del coturno con postura, que ya de celos, ya de amor suspira, y con donaire que imitando admira, del tosco traje la inocencia pura. Este final sáfico de cada una de las estrofas recurrentemente, insisto, le da un tono de alta dignidad, psicológicamente hablando, podríamos decir, al soneto. Vamos a los dos tercetos, que cierran el soneto clásico español. Fingió toda figura de tal suerte, es decir, representó diferentes tipos de personajes, de seres humanos, de tal suerte, de tal modo, de tal valor, con tal valía, que muriéndose apenas fue creída en los ingoltos de su trance fuerte. Bueno, la palabra singolto le pone un toque paródico, un toque degradante. Un singolto casi viene de la medicina, es un término que se introduce aquí en este soneto procedente de la medicina de la época. Los singoltos eran más bien los hipidos, los sollozos, los movimientos corporales
que pueden producirse pues, por ciertos síncopes en el organismo, provocados por el hipo, por un determinado susto, por un ataque de nervios, o simplemente en el trance agónico de la muerte, ¿eh? Cuando el cuerpo jadea no precisamente de placer, sino precisamente no por eros, sino por tánatos. Ahora, el término singolto es un tanto... es como llamar regueldo al eructo, es decir, es un término un poco asonante, si se permite la expresión. Provoca cierta difracción semántica en este contexto. Fingió toda figura de tal suerte que muriéndose apenas fue creída en los singoltos de su trance fuerte. Le da un toque grotesco a la dignidad de todo el poema. Porque, aquí viene un terceto explicativo, porque, como también fingió en la vida... Es decir, también en el sentido no adverbial, no es que lo haya hecho tan bien, no, sino que del mismo modo que fingió en la vida, lo mismo imaginaron en la muerte. Es decir, que representaba tan bien que la realidad de su muerte se confundió con la ficción no operatoria. Dicho de otra manera, que de alguna manera resulta increíble que se haya muerto. No es posible que se haya muerto. Es como si su muerte no hubiera sido operatoria, como si no hubiera tenido operatoriamente lugar, como si de alguna manera siguiera viva su blandura, la tierna voz, la enamorada ira. Porque como también fingió en la vida, lo mismo imaginaron en la muerte, porque aún la muerte pareció fingida. Es decir, este terceto final, donde replicativamente se insiste en la explicación, porque como también, porque aún la muerte pareció fingida, es decir, representaba también la no operatoriedad de los hechos humanos, que la muerte realmente operatoria se consideraba como una ficción también. Es decir, el resultado final es situar a esta mujer en la inmortalidad permanente, perenne, la hipóstasis del presente, de su potencial profesional como actriz de teatro. El soneto es un soneto lúdico, tiene sus toques, sus puntos grotescos, sus momentos naturalmente quebrados, barrocos, de disolución de todos los idealismos renacentistas, desde luego. Es un modelo del epitafio moderno, del epitafio lúdico, sosteniendo y respetando y preservando siempre la dignidad de la persona al cual va referido. Porque aunque la muerte pareció fingida, porque aún la muerte pareció fingida, en el sentido de que era una extraordinaria profesional de la representación en el teatro. Insisto, este es uno de los sonetos típicamente barrocos, típicamente representativos de Lope de Vega. Quevedo será mucho más crudo, sobre todo en el tratamiento de la mujer. Quevedo era un hombre horrible para la mujer, es decir, una cosa repugnante desde ese punto de vista. Es decir, el modelo de Lope es indudablemente superior. O sea, no, hay dos tipos de hombres. Hay dos tipos de hombres. Por un lado Lope de Vega y por otro lado todos los demás. O sea, nada se puede comparar con Lope de Vega en el ejercicio de la seducción masculina. Es absolutamente imposible. Insisto, Lope de Vega era un hombre que sabía hacer promesas sin pronunciar una palabra. Promesas que seducían sin comprometer. Y eso solo lo puede hacer el Papa de los Don Juanes, valga la paradoja, que fue lo que realmente fue Lope de Vega. Es decir, era una inteligencia prodigiosa en el teatro, es decir, en la acción, no en la literatura limitada al verbo no representado, sino precisamente al teatro, que es literatura representada. Es decir, es la ficción de la operatoriedad. Eso es lo que es el teatro. Y desde luego, ha escrito Lope de Vega versos inmortales. Tengo que reconocer que como poeta era muy superior a Cervantes, y me duele mucho reconocer esto, porque yo hacia Cervantes tengo una especial predilección, porque en definitiva la filosofía española, como he dicho al comienzo de esta sesión, está en la literatura española. La filosofía española está escrita en formato literario, está en la literatura española. En la literatura está la filosofía de una nación. En la literatura de una nación está la filosofía de una nación. En la literatura de un país está la filosofía de ese país, porque en la literatura está la filosofía de una lengua. Y en este sentido no cabe la menor duda de que Lope de Vega, en ese poemario tan superlativo, tan extraordinario como son las rimas, son las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos, publicado en 1634, precisamente el año en el que muere María,
de Riquelme, un 6 de agosto, representando una de las obras teatrales de Lope de Vega en el repertorio El castigo sin venganza, se publicó este poemario. Este poemario en el que se objetiva la tierna voz, la enamorada y yo.